contrasta con publicidad en la televisión, que pongan una y mil veces el anuncio ese de la chica esa tan guapa que habla de energía sostenible. Ah, y tenemos que adelantar la presentación de la memoria de la Fundación de América Latina. Escucha, escucha, no. Ya hablo yo con la prensa. Ni una sola vez me habéis oído, si un periodista os pregunta, ni una sola vez mencionéis la palabra contaminación. Putas ONGs. Deberían limitarse a dar limosna y no meterse en nuestro trabajo. Camila, vete a la farmacia y tráeme una caja de aspirinas. No, es que ahora no puedo porque hay que terminarme las cosas, ¿eh? Anda. Desplazo todas las hojas. No, no había puesto marca ninguna, estaban impresas todas igual. No, tampoco he puesto Chile en unas y España en otras, no soy estúpida, Enrique. Estaban impresas en orden. ¿Cómo iba a saber yo que un jodido viento me iba a mezclar todas las hojas? Estoy sola. Espera, que a lo mejor Camila no ha salido. ¡Camila! ¡Camila! Tome, tome. Tome, estaban en su dormitorio. Anoche vi que las dejaba ahí. Me dejas más tranquila. Pensé que eras una heroína de película y me habías asustado. Mira, Camila, vas a ayudarme a separar estas hojas en tres grupos. Uh-huh. Las que tienen en mayúsculas las palabras solidaridad, ecología, en un grupo que llamaremos España. Las que tengan verbos en mayúscula como llevar, traer, progresar, mejorar, en un segundo grupo que vamos a llamar Chile. Es solo para entendernos, ¿eh, Camila? ¿Y el tercer grupo, señora? Ese es muy fácil. Donde aparezcan las palabras documento interno en el título. Bien. Se comprará el gobierno el cauce del río y se obligará a los indígenas a abandonar sus tierras. Ese no hace falta que lo leas. Seguro que aparecen las palabras documento interno en el título. Es que están un poco borrados, señora. Los que tengan título, aunque estén un poco borrosos, son de documento interno. Ya te he dicho que ese es fácil. Objetivo a medio plazo, energía para todos los hogares. Lo coloco en Chile, ¿verdad? Anda, deja, ya sigo yo sola. Deja el dinero de las aspirinas en mi habitación, Camila. Vos sí que sos una villana de película. ¿Qué dices? Objetivo a corto plazo. Este documento interno y ya está. ¿A qué hora es la cena? No, esa es mañana. Ay, Dios, repasa tu agenda. Seguro que vas a dar el discurso equivocado. Hoy es la de recaudar fondos para las escuelas de los niños mapuche.